Saludos, buenas tardes. En este telediario estaremos en directo en algunos de esos puntos clave para la vuelta a casa de este puente de diciembre. En la DGT está Eva Mora. Eva, ¿alguna complicación importante en las carreteras a esta hora? Buenas tardes. 3 días después de la muerte de Nelson Mandela, hoy en Sudáfrica es día de oración y reflexión en honor al expresidente. Se han oficiado varias misas en todo el país, mientras siguen los preparativos para la semana dedicada a los funerales. Poco a poco, José Antonio Guardiola, se van conociendo también algunos detalles de los últimos momentos de la vida de Mandela, ¿no? Mientras, nueva manifestación de la oposición en Ucrania para presionar al gobierno para que firme la asociación con la Unión Europea. Kim Basinger está hoy de aniversario. Bueno, pues esto en cuanto a carreteras, pero los aeropuertos y las estaciones de tren son también puntos donde se va a concentrar el regreso de quienes han disfrutado de este puente de diciembre. Barajas ha contado con el mayor número de operaciones este fin de semana. Ahí está Susana Torres. Susana, ¿mucho movimiento de viajeros a esta hora? Sí, bastante. La Navidad está a la vuelta de la esquina, como quien dice, y este puente de diciembre es también una fecha importante para los comerciantes. Las grandes ciudades son el destino favorito para hacer compras y, aunque estos días sube la facturación, los comerciantes dicen claros. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el presidente de Cuba, Raúl Castro. Se trata de su primer. Enseguida lo vemos. Primero vamos a Ucrania, donde se han reanudado esta mañana las protestas contra el gobierno de Víctor Yanukovych, al que siguen pidiendo un acuerdo de asociación con la Unión Europea. La oposición exige al gobierno que dimita para iniciar el diálogo. Grecia ha aprobado sus cuentas para 2014 en una sesión parlamentaria que terminó de madrugada. Los presupuestos prevén una mayor reducción. En Colombia, al menos 8 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en un atentado contra una comisaría de policía al sur del país, atribuido a las FARC. Venezuela celebra hoy elecciones municipales en medio de una profunda crisis política. El país está dividido entre los partidarios del presidente Maduro y del líder de la oposición, Enrique Capriles, que buscan en estos comicios el respaldo a sus respectivas políticas nacionales. Hay 19 millones de venezolanos llamados a votar. Puente cargado de festejos populares y religiosos en honor a la Inmaculada Concepción. En Jarandilla de la Vera. Y un regalo ahora para los sentidos, color, belleza. Y bueno, aunque desde la pantalla no podamos disfrutarlo, apreciarlo, también aroma. Es Sporkidea. La Academia del Cine Europeo celebró anoche su gala concediendo el máximo galardón a una cinta italiana. Y en la Feria IFEMA de Madrid se celebra desde el jueves la tercera edición de Dabadum, un salón de ocio con cientos de propuestas de diversión para los más pequeños, para los niños. Entre ellas, una de las actividades estrella ha sido la clase de cocina impartida por toda una maestra. El fenómeno Violeta sigue despertando pasiones en Madrid. Hoy, segundo día de concierto en el Palacio de los Deportes. De esta gira y de sus ilusiones nos ha hablado la actriz y cantante que da vida al personaje, Martina Stosel. Es todo, nos vamos, les dejamos con las imágenes más importantes de este telediario. Volvemos a las 9. Buena tarde.